La pasión de Jesucristo se volvió a vivir en las tablas del Teatro Municipal Antonio Gala, con la emocionante representación de las escenas de pasión de la Semana Santa por parte de los usuarios del Centro Faala de la localidad. Tras 2 años sin poder celebrarse, este le han puesto más ilusión y esfuerzo que nunca. En este programa especial podrán ver cómo se desarrolló esta representación. Buenas tardes a todos. Faala también vuelve y me consta, me alegra ver que volvemos con alegría, como siempre. Señora alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Alhorín el Grande, señor delegado de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, señores concejales, hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, teniente hermano mayor de la Cofradía de la Veracruz, camarera mayor de la Hermandad de la Virgen de Gracia, representantes de hermandades, cofradías, asociaciones, familia de Faala. Bienvenidos todos los que hoy nos habéis querido acompañar. Volvemos con mucha ilusión. Hemos trabajado mucho porque nos ha costado. Estamos aquí pues, muy bien vigilados porque también tenemos a nuestros 2 enfermeros, Vanessa y Juanmi, a los que agradezco que hayan venido, que nos han cuidado durante toda esta pandemia, que ha sido tan dura para nuestro colectivo tan especial. Y bueno, estamos en Faala en un momento complicado, suele pasar, somos muchos y pasan cosas. No quiero que tengamos pena, pero me gustaría tener presente a nuestro compañero Diego, que nos dejó la semana pasada, y era un cirineo excelente. Entonces, para él pido un aplauso, por favor. Diego Pérez.
Quiero también tener un recuerdo especial para la directora de esta obra, aunque este es un trabajo de mucha gente, pero siempre le toca la responsabilidad a algún trabajador, en este caso nuestra compañera Eva López, que también por unas duras circunstancias personales no puede estar hoy con nosotros y queremos dedicarle esta obra de teatro. Y dicho esto, bueno, pues agradecer de antemano lo que hoy vais a ver aquí. Son casi 40 personas con discapacidad intelectual que con los apoyos necesarios pues van a poder subir al escenario. Y agradecer a todos los que habéis de alguna manera prestado ese apoyo, ¿no? A todos los que desde esta mañana habéis estado aquí vistiendo, maquillando, peinando, a la gente joven de la hermandad y de la cofradía que anda por aquí echando una mano en todo, todas las cosas que siempre nos prestáis, a nuestros narradores, al personal del teatro, a Antonio que está en la puerta todos los años. Bueno, no sé, seguro me dejo a alguien porque afortunadamente somos muchas las personas que hacemos posible esta obra y de verdad que mi más sincero agradecimiento de parte de toda la familia de Fahala. Y por último, a todos mis compañeros que llevamos unos días de unos ajetreos locos y unos meses de mucha preparación, a Elena, Dani y Gonzalo que se han hecho cargo de estar al frente de esto con la ausencia de Eva. Y bueno, yo creo que al final lo importante es que podamos disfrutar de este rato, podamos volver a demostrar que a pesar de todas estas dificultades, en Fahala nunca nos acobardamos. Seguimos adelante y yo creo que nuestros usuarios nos dan todos los días una gran enseñanza, que es que son expertos en superarse. Y eso, pues para los que estamos cerca, es un gran regalo que quiero compartir con vosotros y que hoy vamos a compartir en este escenario. Muchas gracias. El Centro de Discapacitados Psíquicos Fahala nos vuelve a ofrecer una representación teatral de la Semana Santa. Para esta ocasión, hemos elegido las siguientes escenas de la Pasión de Cristo. Jesús y los niños. Arrepentimiento de María Magdalena. La Sagrada Cena. La oración en el huerto de Getsemaní. El prendimiento. La entrega de la cruz. El camino hacia el Calvario. Encuentro Verónica y Mujeres Santas. Así, sin más, para todos los que quieran compartirla con nosotros, aquí comienza la pasión. La historia del pueblo siempre ha estado marcada por las persecuciones y las guerras que a lo largo de los siglos padecieron cruelmente la cultura de la esclavitud. Pero en sus corazones brotaba cada día la esperanza de un Señor, un Mesías, ungido por Dios y vaticinado por los cristianos. Bajo la opresión y la tiranía del poderoso imperio romano, Dios oyó el lamento de su pueblo y envió a su propio hijo para liberarles de sus pecados. Para él la elegida como madre fue una joven de Nazaret de condición humana pero pura de corazón llamada María y en lugar para hacer un establo en la tierra. Marginados de la sociedad, en su gran corazón.
Mirad, es Jesús. Viene hacia aquí con sus discípulos. Vamos a su encuentro. Venid, niños. Bendito el que viene en el nombre del Señor, y alabado seas. Apartado, deja el maestro. No, Pedro. Dejad los niños que se acerquen a mí, porque ellos es el reino de los cielos. Yo los bendigo. ¡Soltame! ¡No! ¡No quiero a morir! Los fariseos habían sorprendido a aquella mujer en acto de adulterio y, según la ley de Moisés, quería ser apedreada. Pretendían poner a Jesús en una encrucijada. Por eso la llevaron delante de él para que la juzgara. Ante aquellas Jesús dijo: que esté limpio de pecado, tire la primera piedra contra ella. Mujer, ¿cómo te llamas? Mi nombre es María. María, ¿dónde estás que te perseguía? Vete y no peques más. Paso ya. Gracias, maestro. Maestro, tú has limpiado mi alma y yo limpio mi cuerpo. Esta joya, esta jala, lejos de mi anojo, no la quiero. Que tu bendita palabra me libre de infierno. La festividad de la Pascua es una de las celebraciones más importantes del pueblo judío. Con ella se conmemora la salvación de los primogénitos cuando se hallaban cautivos en Egipto. Durante 7 días, millares de peregrinos se dirigen a Jerusalén para sacrificarse. La ciudad santa se convierte en un hervidero de vida y fervor religioso. Multitud de corderos son sacrificados y cada familia hace los preparativos para el día del pan ácimo.
Por indicaciones de sus discípulos, Jesús se había retirado a la aldea de Betania. La amenaza de muerte pesaba sobre él y no era aconsejable que pasara más tiempo en Jerusalén. Pero el maestro, consciente de que su hora había llegado, decidió celebrar una cena íntima con sus discípulos y despedirse de ellos antes de sufrir la pasión. Para tomar precauciones, envió a Pedro y a Juan con la misión de seguir a un hombre con un cántaro de agua. Él los conduciría a la casa donde se iba a celebrar la cena. Gracias por todo. Comprobaron que todo estaba preparado y poco después Jesús llegaba acompañado del resto de sus discípulos. Una vez allí, Jesús les invitó a que tomaran asiento para compartir la Pascua con ellos, sus amigos, los que le habían acompañado y le habían sido fiel, aunque ya sabía que uno de ellos iba a traicionarle. Jesús quiso ser muestra del servicio a los demás y dar ejemplo de cómo debían vivir cuando Él ya no estuviera. Pedro, acércate. El Señor le invitó a sentarse y se dispuso a lavarle los pies. Maestro, no me lavarás los pies. Tenemos que hacerlo, no me darás conmigo. Ante esta afirmación de Jesús, el orgullo y la soberbia de Pedro se transformaron en humildad, permitiendo a su maestro que le lavase los pies. Con este gesto de Jesús, todos comprendieron
el mensaje del maestro. Antes de comenzar la cena, Jesús bendijo la mesa, tal y como marcaba la tradición. Pero antes de empezar a compartir con ellos el pan y el vino, quiso que aquel que lo iba a entregar se retirara a cumplir su misión. Es verdad os digo, ¿quién me entregará esta mesa? Todos se miraban desconcertados. ¿Quién de ellos iba a entregar a su maestro? Juan, con el corazón entristecido, reclinó la cabeza sobre el hombro del maestro y dijo: Maestro, llena de tristeza mi corazón. ¿Quién te va a entregar? Soy yo, no Juan, aquel yo de un trozo de pan. Joda, lo va a hacer ahora pronto. Pero maestro, ¿por qué hace esto? ¡Puta, no lo más! ¡Másate! Una vez que Judas se marchó, Jesús se dispuso a compartir el pan y el vino. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado por él. Bendito seas, Señor, Dios del universo, que creaste estas hierbas, Señor, y el pan que nace de la tierra. Tomad y comed. Este es mi cuerpo, que se da por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Este es mi pan. Desde ahora es mi sangre, la sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos. Tomad y bebed en memoria de mí.
No nos deje, maestro, y no quite la alegría entre nosotros. Cuando me marche, no te como vosotros, coméis, bebéis como hacemos ahora. Finalizada la cena, Jesús les invitó a marcharse. Salieron de casa de Tomás, pero el maestro pidió a Pedro, Juan y Santiago que le acompañaran y se dirigió con ellos al huerto de Getsemaní. Vigilá mientras yo rezo. Padre del cielo, Padre de la tierra, ya llega mi hora. Padre, es posible que parta a mí este cáliz. Pero no, no se hizo el cáliz. Padre, no quiero beber. ¿Esta es tu respuesta? Jesús, completamente abatido. Este altar que le había tocado. Juan, Santiago, lo vamos quedando dormido. Llega tu maestro con un beso. ¿A qué buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Vamos, sentadle. Maldito fariseo. No, Pedro. Vamos, sentadle todo. No, de aquí hay que demarse.
¡Vamos! ¡Hay que llevarle a sumo sacerdote! ¡No! ¡Mientes! ¡Mientes como siempre! No va a pasar nada. El maestro tiene poder. Todo hace. ¿Vale, Carrá? ¿Tú sabes que los matarán? ¡Tenemos que hacer algo! ¡Vete, Juan! ¡Haz que llame a su madre! Que era el supremo tribunal judío, a Jesús le acusan de blasfemia y sedición con la ayuda de falsos testigos. Fue encontrado culpable de dichos cargos, pero los judíos no tenían poder para condenarle a muerte. Dicho privilegio estaba reservado para los romanos, por lo que fue enviado al procurador Poncio Pilatos. Este quiso desentenderse del asunto, enviándole a Herodes, rey de Galilea, ya que era él el que le correspondía juzgarle por ser Jesús Galileo. Herodes trató a Jesús de loco al no responder este a las preguntas que le hizo el rey de Galilea. Herodes, a su vez, envió de nuevo a Jesús ante el procurador romano Poncio Pilatos para que fuera él, en última instancia, el que dictara su sentencia. Ahora,
otra vez me traen la vida de este extraño desconocido. Yo no veo ninguna culpa. Y Herodes me lo envía de nuevo. Sí, Pilato. Herodes me lo envía de nuevo. Pero no ha hecho nada para ser condenado a muerte. Tan solo una voz se levanta a favor de Jesús, la de Claudia, mujer de Pilatos, pues sabía de la inocencia de Jesús gracias a sus esclavas hebreas. Pilatos, este es un hombre santo. Si condena a muerte y será merecido. En Pascua puedo soltar a un preso. En la prisión tenemos a Barnabás, el asesino. Centurión, trae a Barnabás. Pilato, será mejor que escuche al pueblo. Entonces, la muchedumbre encabezada por el sumo pontífice Caifás empieza a presionar a Pilato para que condene a Jesús y suelte a Barrabás, a pesar de ser este uno de los mayores asesinos. A Caifás no le importaba nada la religión. ¿A quién queréis que dé? ¿A quién queréis que deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús? A Barrabás, suéltanos a Barrabás, que este es un piafemo. Y la leemos y se dice que debe morir. No quiere, ¿lo veis? A condenarle a muerte. ¡Crucifícale! ¡Basta! Soltaré a este hombre después de azotarle. ¡Cinturión, que se cumple mi orden! ¡Tú! ¡Azote! Salta la piel y corre la sangre. No quedó ni en parte de sangre. Se la planta a los pies, a lo más alto de la pared. Muestra a qué hombre no le trataba el sentido. A ver si conmigo el alma de los pies. Jesús recibe la humillación de los pies. ¡Traerle! ¡Que le vea el pueblo! ¡Tú! ¡Da la capa para el rey los judíos! Un rey necesita una corona. Esta será tu corona. Esta caña será tu cetro.
¡Basta! ¡Egia! ¡Egia al hombre! ¡Egia a vuestro rey! Nosotros no tenemos más rey que César. ¡Qué fuerza! A ese hombre es a tu enemigo. ¡Que sea rey! ¿Y tú no tienes nada que decir? ¿Por qué no te defiendes? Jesús se mira abatido. No se defiende ante sus fuerzas. Pilato. Ese es un enemigo de Estado. Ataca nuestra ciencia y leyes. Crucifícale, eres de la muerte. Está bien. Di algo para defenderte. En la ley y de morir la cruz. Pilato ve claro que Jesús es inocente, pero ante la presión del pueblo y la pasividad de Jesús, accede a la petición popular. ¡Crucifícale! 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 ¡Está bien! ¡Soltaré a Barrabá! Me fuerza a condenarte. Tú lo has querido. Daré la orden. Yo te condeno. Irás a la cruz. Y lavaré mis manos ante el mundo enseñar de que yo soy inocente de la muerte de este justo. ¡Soldado! ¡Trae la cruz! La cruz no solía ser demasiado grande. Bastaba con que el rey colgase unos palmos sus pies del suelo. Era tan grande el sufrimiento que Cicerón lo llamó el último y mayor suplicio de los esclavos. Llega el momento en que después de haber sido condenado a muerte, coronado de espinas y azotado, preséntale a Jesús la cruz, esa que tendrá que portar hasta el monte Calvario. Jesús, arrastrándose hacia ella, exclama: ¡Aquí! ¡Cruz bendita! Amada, deseada, tantas veces fuiste por mí, yo te bendifico. Y con ganas de eso, mi hombro. Thank you.
Jesús Nazareno, rey de los judíos, ponele muerte al cruz. Jesús Nazareno, rey de los judíos, ponele muerte al cruz. Jesús vislumbrará a lo lejos el monte Calvario, donde habrá de morir por nosotros. Jesús de Nazaret fue maltratado y humillado en su largo camino hasta el monte Calvario. Aquella trágica comitiva avanzaba lentamente. Tan solo unas mujeres, movidas por la compasión, se acercaron a Jesús con el único afán de aliviar algo su sufrimiento. Lloraban desconsoladamente. Una de ellas, conmovida por tanto dolor, intenta limpiar sus heridas. ¡Vaya a echarla! ¡Hijo mío, qué te ha hecho!
¡Hijo! ¡Hijo mío! ¡Vamos! ¡Vamos, camina! Así, humillado y vencido, llegó Jesús al lugar del suplicio, el Monte Calvario. El gran maestro que defendía la verdad, la justicia y la esperanza, que transformó el odio en amor, fue crucificado hasta morir en aquella tarde triste del 15 del Nisán, del gran día de la Pascua, que aquel año 783 del Imperio de Roma, año 30 de nuestra era, era viernes 7 de abril. Pero ese no fue su final. Porque tal y como prometió, al tercer día resucitó. Solventar muy bien. Así que ahora vamos a hacer la entrega de un diploma de reconocimiento a cada uno y para ello, por favor, pido la presencia de nuestra alcaldesa y del delegado de salud de la Junta para que nos acompañen en este momento. Ya que hoy tenemos el privilegio de contar aquí con Carlos Bautista, nuestro delegado de salud, pues le voy a ceder la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Enhorabuena a todos y a todas. Habéis hecho una representación magnífica. También enhorabuena a los responsables. Habéis hecho un trabajo magnífico. Mirad qué casualidad, mañana, día 7, mañana es el Día Mundial de la Salud, ¿no? Y salud no es solamente tener recursos sanitarios, sino también promocionarla, ¿no? Y lo que han hecho los responsables es promocionar la salud. Esta es la salud que ellos necesitan. Cercanía, empatía y también saber que tienen acceso a cualquier cosa que podamos tener cualquier persona, ¿no? Y han tenido acceso a poder hacer una representación, a sentirse útiles, importantes, que es una cosa que necesitamos todos. Así que enhorabuena y magnífico, magnífico. Gracias. Y cedo la palabra también a Toñi, a nuestra alcaldesa. Bueno, buenas tardes, familia de Fala, porque realmente
Nuestro centro ocupacional Fahala es una familia. Nuestros usuarios, como nosotros le llamamos, nuestros niños, el magnífico equipo de profesionales que hay en nuestro centro Fahala, con el que tenemos la suerte de contar. Y, por supuesto, todas las familias que confían cada día en este centro, en las personas que trabajan allí, en nuestro ayuntamiento. Muchísimas gracias, porque si no contásemos con todo eso, pues el centro Fahala no sería lo que es. Hoy volvemos con este teatro, volvemos a ilusionarnos, volvemos a disfrutar, volvemos a ver que, bueno, que las cosas pueden ser como era después de 2 años muy complicados para todos, pero sobre todo para ellos. Y hoy, bueno, pues ellos han vuelto a demostrar que pueden superarse, que son capaces de emocionarnos, que están ahí siendo un ejemplo para cada uno de nosotros todos los días. Así que muchísimas gracias a todos, lo habéis hecho genial, como siempre, y estamos encantados, encantados de poder disfrutar de todo el trabajo y de todo lo que habéis hecho, ¿eh? Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a ir entregando los diplomas. Fernanda Leonela en el papel de Ángel. Miguel Ángel Villodres en el papel de Anás. José Antonio Moreno en el papel de Apóstol. Alfonso Martín en el papel de Apóstol. Antonio Rueda en el papel de Apóstol. Sergio García en el papel de Apóstol. Sergio España, perdón. Sí está. Jorge Cañamero en el papel de Apóstol. Tienes que ir. Salvador García en el papel de Apóstol. Alejandro García, personaje del mercado y Apóstol. El chico de silla de ruedas. Antonio García, personaje del mercado y Apóstol. Toñi Valderrama como dueña de la casa. Francisco Fernández como dueño de la casa. Diego Valderrama como centurión. Carlos Herrera, romano. José Miguel García, romano. Ana Sánchez, moza de Pilato. María Mancera, moza de Pilato. Y Alicia Herrero, moza de Pilato. Juan Briales, muchedumbre. Francisco Pavón, muchedumbre. Kiko. Kiko, allí. Rocío García Santo, mujer santa. Ana María Carrión, sirvienta de la casa. ¿Dónde está? Ana. Ana, allí. Salvi Plaza, tirón. Francisco Domínguez, antorchero. Lourdes González, personaje del mercado. María Albarracín, personaje del mercado, esta niña. Manuel Albarracín, personaje del mercado. Estos son los niños. ¿Se ha ido? Dáselo a su hermano, vale. Julia Martín, personaje del mercado. Olivia Martín, personaje del mercado.
Blanca Gallego, Olivia es esta. Blanca Gallego, personaje del mercado. Alejandra Guerrero Ruiz, personaje del mercado. Emma Ruiz, personaje del mercado, la chiquita. África Rueda, personaje del mercado. José Miguel Alarcón, Caifás. Antonio Javier Álvarez, San Pedro. Francisco Cabrera, Judas. Laura Badía, Raquel. Lourdes Herrera, Claudia. Isabel Martín, Miriam. José Lobato, Santiago. Paloma Villalobos, María Magdalena. Pilar de la Rosa, Verónica. Francisca Aragón, Poncio Pilatos. Juan Carlos García Cortés, San Juan. San Juan. Marigracia Guillén, Virgen María. Y Moisés Benítez, Jesús. Por favor, Diego, hermano mayor de nuestro Padre Jesús, y Paco, teniente hermano mayor de la cofradía de la Veracruz, ¿podéis bajar un momento para recoger un recuerdo que tenemos para las cofradías? Muchísimas gracias por todo lo que nos ayudáis. Voluntarios, al personal del teatro, a todos los que nos habéis ayudado, pasad por aquí que tenemos luego un recuerdo para vosotros. Y con todo esto, muchísimas gracias y esperemos que nos veamos el año que viene. Gracias. Estamos con Elena Rueda, ella es trabajadora del Centro Ocupacional Fahala y además hoy ha estado de coordinadora de la representación teatral. ¿Cómo ha ido? Pues muy bien, ellos le han salido muy bien y están muy contentos. ¿Estaban nerviosos? ¿No estaban nerviosos? Porque después de 2 años se pierde un poquito la práctica y yo creo que tendrían el gusanillo. Sí, al principio ellos, los ensayos sobre todo, estaban más nerviosos porque llevábamos 2 años sin poder realizarlo, pero ya una vez que se montan en el escenario ya ellos se tranquilizan un poco más. ¿Y cómo es para toda la familia de Fahala, para los usuarios, para los trabajadores, recuperar esta tradición tan vuestra después de 2 años? Pues ha sido muy emocionante, al principio con miedo, porque con el miedo hasta última hora con esto del COVID, a ver lo que ocurría, pero con muchas ganas, lo hemos cogido con muchas ganas, la verdad. ¿Y ellos un poquito qué sensación, qué cuerpo tienen después de la representación, que ya pasa la adrenalina, ven a su familia en el público? ¿Ellos qué te dicen? Ellos todos contentos, preguntándolo, he hecho bien, me ha salido perfecto, no se me ha olvidado nada, todos muy contentos. Estupendo, entonces ahora ya a preparar la siguiente, los actos de Semana Santa, un poquito, no sé qué es lo próximo. Ya lo próximo para nosotros sería la feria, ya saltamos de Semana Santa a la feria y nada,
ya están ellos pensando en cómo lo vamos a organizar, qué fiesta quieren y demás. Bueno, estamos con Moisés Benítez López, que hoy, en la función que ha representado los usuarios de Fala, ha hecho de Jesús. Moisés, ¿qué te ha parecido? Pues muy bien, ha venido mucha gente, pero con el COVID no hemos hecho teatro, que nos ha sorprendido por el COVID. ¿Y qué te ha parecido que este año sí hayáis podido hacerlo? Este año nos hemos ido bien, que ya pues sí, que el COVID ya está bajando, que antes que nos ha subido el COVID, para arriba no podemos hacer teatro. ¿Y estabais nerviosos antes de salir al escenario o no? Yo no, yo llevo muchos años haciéndolo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lleváis ensayando la función de hoy? Yo empecé, empecemos la caricatura, que nosotros empecemos con Fena, que ya no está Fena, está ya de cielo, ya muerto, murió, empecemos con él. Bueno, ¿y tenéis ya ganas de Semana Santa o no? Sí, tenemos ya ganas de Semana Santa. ¿Sí? Esta vez me gusta más Semana Santa, me gusta más, esto es decir, mío. Y el tema de vestirte, de hacer la actuación con el resto de tus compañeros, eso te gusta, ¿no? Sí, me gusta. Mucho más Mar Santa. Bueno, pues que nada. Otra cosa. Que disfrute de la Semana Santa, de los próximos días. Gracias. Bueno, estamos con Lourdes Herrera. Lourdes, ¿tú cuál era tu papel? Que estaba en una piriproma y que yo he hecho muy bien, que hay mucha gente y muchas cosas. Y porque yo soy Cauria. El papel, la Virgen María, la madre de Jesús. Yo la pasé muy bien a todo el mundo. Y a San Juan también. Y a mí y a toda la familia a vernos porque ha cantado los púnicos, todo. Y también que gracias a Dios, que yo salí muy bien. Y estoy contento y a cabeza. ¿Y qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha gustado de la obra de teatro? Y me gusta porque me ha cantado, me da una solución, ha tenido nervios. Uh-huh. Y sí, ¿no? Y además lleváis mucho tiempo ensayando para que salga muy bien, ¿no? Pues claro, ha salido bien. Es para aprender, es cada uno pues de papeles, para hacerte la. Claro, para aprenderse. Para una persona y claro. Cosa. Y ha venido toda monitora. A ver, no, para que haya salido muy bien el papel. Gracias a Dios que ha salido todo. Hoy estaba el Teatro Antonio Gala lleno. Sí, sí. Así que ya queda poquito para la Semana Santa. Esperemos que este año no llueva y que salga todo muy bien, ¿verdad? Exactamente, me voy. Salud, porque quites COVID. Y que puede la Semana Santa igual y todo eso. Estamos con Paco Serrano de la Cofradía de la Santa Veracruz. ¿Qué le ha parecido el día de hoy la función que han realizado los usuarios del Centro Ocupacional Fala? Hombre, pues ante todo muy entrañable, porque se ve el esfuerzo tan grande, la ilusión que pone para desarrollar esta magnífica obra de teatro. Vengo años anteriores y veo que cómo evolucionan cada vez a mejor, veo la alegría que transmite, sobre todo la frescura y que pone en valor sobre todo las tradiciones ancestrales de nuestro pueblo, ya que la una seña de identidad de nuestra Semana Santa es en las representaciones en vivo. Y ellos lo llevan a cabo muy dignamente. Y como ya digo, es una satisfacción el verlo, cómo lo desarrolla, lo bien que lo hace y lo que transmite. Además, la Cofradía de la Santa Veracruz siempre, pues también brindando su apoyo para que se pueda realizar esta función, esta representación de la Pasión de Cristo. Además, habéis recibido un detalle por parte de Fala, ¿no? Sí, siempre tienen un detalle ellos por nuestra colaboración. Nuestra colaboración desinteresada y con muchas ganas, porque los mismos compañeros, los mismos hermanos, pues dejamos ropa, dejamos enseres. Practicamos y además participamos en la misma representación y ayudamos en la medida que podemos en este acto. Una magnífica antesala de la Semana de Pasión, la Semana Santa, que comienza ya la semana que viene. Un poquito pues ese sentimiento, después de 2 años no poder realizarla, ya hay ganas, ¿no? Sí, la verdad que lo cierto es que hay muchísimas ganas, se palpa en el ambiente, un hervidero en las casas de hermandades y demás. Con bandas de música, ensayando representaciones, ropas de nazareno. Es impresionante el movimiento que hay ahora mismo, porque la verdad es que después de lo pasado, pues hay muchas ganas y mucho ánimo en que intentar que todo vuelva a la normalidad.
Bueno, estamos con María José Cortés de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. ¿Qué le ha parecido la representación de los usuarios de FAHALA? Pues me ha parecido fantástica. Esto es una superación año tras año y es una cosa increíble, súper emocionante, muy emocionante. Además, le hemos podido reconocer por la voz, ¿no?, como una de las narradoras del espectáculo. Sí, 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 yo llevo ya muchísimo. Bueno, yo creo que casi que desde que se empezó con el teatro de FAHALA, pues me llamaron y yo, como siempre, estoy dispuesta para colaborar con ellos en lo que ellos necesiten. ¿Y cómo de emocionante es recuperar esta tradición tan arraigada para el pueblo de Laurín el Grande después de 2 años? Bueno, pues este año sí que tenemos Semana Santa. Este año sí, y es muy emocionante. Ya empezaba a vivir estas cositas, los ensayos, y hoy ya verlo aquí en estas tablas y ver a los niños de esa forma de interpretar y esa forma y esas ganas de superarse cada año más, ha sido muy, muy emocionante. Yo hoy digo que hoy nos ha tocado la fibra. Bueno, estamos con la alcaldesa de Laurín el Grande, doña Ledesma, hoy disfrutando, bello a flor de piel en esta representación de los usuarios del Teatro FAHALA, la Pasión de Cristo ya previa a Semana Santa. Pues sí, la verdad es que hoy en estas tablas del Teatro Antonio Gala hemos respirado casi normalidad con esta representación del Centro Ocupacional FAHALA, donde bueno, ellos han vuelto a superarse, hemos vuelto pues a ver cómo nos emocionaban, ha vuelto la ilusión a estar presente en estas tablas y la verdad que siempre es una satisfacción poder disfrutar con el trabajo tan importante que hacen estos usuarios del Centro Ocupacional FAHALA y también los trabajadores haciendo posible esta representación y sobre todo, bueno, pues viéndolos a ellos disfrutar después de estos 2 años tan complicados, sobre todo para ellos porque al ser, bueno, personas con cierta vulnerabilidad, pues ha hecho que los controles del COVID hayan sido muy exigentes y hayan tenido que cerrar, irse a casa, pruebas muchas veces a lo largo de estos 2 años y hoy, bueno, pues hoy, como digo, pues prácticamente respirábamos normalidad, que creo que es lo que todos deseamos. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde y después de 2 años yo creo que haber recuperado este ambiente a los propios usuarios disfrutando sobre el teatro ha sido, yo creo que lo más bonito, ¿no? Sí, por supuesto, ha sido lo más bonito el verlos a ellos, cómo disfrutaban, cómo se emocionaban, cómo estaban de nerviosos antes de entrar y cómo llevaban días esperando este momento. Había alguno de ellos que me decía, ya llegó el día, ya llegó el día y la verdad que sí, eso es una satisfacción, el ver que ellos están contentos, que se superan día a día y vemos cómo es posible, porque bueno, los 2 años, como ya he dicho, han sido muy complicados. Ellos están acostumbrados, pues como todos, ¿no?, a nuestra rutina diaria, al centro, las actividades, la vida en la calle, y esos 2 años encerrados en casa o en el centro con muchas restricciones ha sido muy complicado, pero bueno, hoy hemos vuelto casi a ver esa luz, ¿no?, que tanto esperábamos después de estos 2 años de pandemia. Delegado, coméntenos qué le ha parecido esta representación de los usuarios del Centro Ocupacional FAHALA de aquí de la Laurín el Grande, una representación de la Pasión de Cristo ahora que se acerca la Semana Santa. Bueno, maravillosa, de verdad ha sido emocionante, ¿no? Me habían hablado muy bien, no había tenido todavía el privilegio de venir, me invitó la alcaldesa y he hecho un hueco porque sabía que habían trabajado mucho, ¿no? Habían trabajado mucho, no solamente los que han representado diferentes personajes de la Pasión de Cristo, sino todo, un entramado de gente buena que hace un trabajo maravilloso. Lo he dicho hace un momento, casualmente mañana es el Día Mundial de la Salud, ¿no? Y la salud no solamente tener acceso a los sistemas sanitarios, tener hospitales, sino también recursos, sino también es promocionar la salud. Y esto es una forma de promocionar la salud. La salud psicológica, empática, humana. Es decir, ellos se sienten uno más y ellos que deben ser para todos. Ellos deben de ser uno más para la sociedad, ¿no? Y sentirse como uno más y sentirse que son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Y así debemos sentirlo nosotros, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que ha sido emocionante y ha sido un privilegio estar aquí y prometo, si Dios quiere, volver todos los años, de una manera o de otra. Pues muchísimas gracias, delegado, por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Enhorabuena, Laurín. Enhorabuena.